Imaginad una mujer joven y culta, decidida a huir de los convencionalismos sociales y vivir la vida según sus normas. Imaginad que su vida transcurre a principios del siglo XX, en un escenario tan fascinante como pudo ser Berlín. Imaginad que esta joven es alemana y también judía. Y ahora imaginad que esta historia es cierta. Angélica reconstruye en Tú no eres como otras madres la vida bohemia dedicada al amor y a las fiestas y a los viajes que tuvo su madre, y cómo se dio cuenta muy tarde de que el Tercer Reich le destrozaría la vida tal y como la conocía.